noches y bienvenidos a la hora del transporte y la seguridad vial. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy los compadres han estado, ¿no?, a moco tendido toda la tarde con este clima bastante dramático, porque lamentablemente hemos tenido, ¿no?, inconvenientes, amigos, en la hora del transporte y la seguridad vial, sobre todo cuando hay lluvias, hay condiciones adversas. Así es que, amigos oyentes de Salcantay, esos mis amigos conductores, tengan mucho cuidado al manejar, ¿no? Las imprudencias. Hay casos como el que acabamos de ver hace unos minutos en la calle, en la avenida Collasuyo, altura del mercado Recoleta, una tremenda congestión provocado por varios colectiveros, estos station wagon, estos autos que van a varias Sagrada de los Incas, que han tomado como paradero informal este sector, ¿no? Estos señores se han retirado y nuevamente el tránsito ha fluido, pero llegan y otra vez congestionan toda la vía. Y obviamente tenemos que hablar también de la mala señalización que hay en este sector, ¿no? Ingresan dos vías hacia el centro y sale una sola, ¿no? Esto también esperemos que la autoridad municipal pueda determinar mejor condición, no hacer los estudios correspondientes para poder mejorar la transitabilidad. Esto con el ánimo de superar estas condiciones. Invitamos a los funcionarios, a los subgerentes de la Gerencia de Tránsito a darse una vueltita, ¿no?, para que vean cómo en la práctica todo lo que de repente han estudiado en la universidad lo ponen en cuestión, en experiencia, pero resulta siendo todo lo contrario, ¿no? Entonces, amigos, estos problemas se van agudizando. Una tarde con muchos inconvenientes, la marcha contra la corrupción, hemos visto marchar mucha gente con mucha conciencia, pero también unos cuantos, o muchos diríamos nosotros, que han tratado de aprovecharse de la situación, ¿no?, para poder exponerse en esta ventana que da el pueblo respecto a esta situación que atraviesa nuestro país, no tan denigrante. Altos niveles de corrupción en todas partes, hay corrupción a todo nivel, y esto no puede ser. Ya creo que hay que ponerle un alto, ¿no? Y esto que el día de hoy se ha llamado la marcha contra la corrupción, esperemos que dé algún tipo de sensación a todos los ciudadanos de poder hacer algo. Muy bien, son las 7:04, está con nosotros Freddy Adolfo, nuestro compañero de labor. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Richard, buenas noches. Interesante lo que has mencionado, dos temas importantes: el tema de la marcha contra la corrupción, y de hecho que esta marcha del colectivo cusqueño ha sido en contra de este tema de la corrupción, tanto en la vía de evitamiento, el tema de la vía expresa, el tema del aeropuerto con corrupción o sin corrupción, varios temas que se están dando en nuestra ciudad. Ya lo indicó también el director de Copesco, que aparentemente habría una sobrevaloración de 100 millones en el tema de la vía de evitamiento, ¿no? Con estos temas y también lo que tú has mencionado, Richard, el tema del tráfico vehicular, esto en la avenida Collasuyo. Cualquier estudiante de ingeniería, de arquitectura, en el tema de movilidad, sabe que no se puede implementar en una avenida tres carriles cuando existe el tema del transporte urbano. Inclusive diría, Richard, que cualquier estudiante de secundaria sabe que en una vía no se puede implementar tres carriles cuando existe el tema de transporte urbano. Y más aún, si tú observas en Collasuyo, por ejemplo, al lado del mercado, se ha implementado un carril solo de salida, ¿no es cierto?, para el transporte urbano. Yo digo, cuando un vehículo de transporte urbano se para en el paradero a la altura de este mercado, todos los demás vehículos tienen que esperar. Entonces, esto es lo que está generando este congestionamiento. Se sabe y no que solamente Freddy, congestión, sino por evitar estar tras esperando la santa paciencia de estos informales, los vehículos tienen que superar, no, por el carril que no corresponde, provocando accidentes. Eso es lo más grave, Freddy. Sí, por eso en un tema de ingeniería no se puede implementar carriles en unas vías que solamente existen tres carriles. O sea, tiene que haber cuatro carriles. Uno para que pare el vehículo de transporte público y para que el vehículo que esté detrás de él lo pueda sobrepasar. Entonces son temas que se estudian en la universidad, en las aulas, y yo creo que es hora, como tú bien lo has dicho, que la Gerencia de Tránsito haga los correctivos correspondientes. Muy bien, esto vamos a hacer a mérito de la queja de nuestros amigos oyentes de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Vamos a hacer un registro fílmico y lo vamos a pasar en nuestro programa de televisión para que se den cuenta, ¿no?, el caos vehicular que genera la mala señalización. Cuando hablamos de lenguaje vial, amigos, hablamos de señalización.
que permite, ¿no?, entre varios beneficios para el tránsito, darle seguridad a los peatones y a los conductores. Pero en esta oportunidad, al parecer, esto está de cabeza y hay que corregirlo inmediatamente, señores de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte de la Comuna Provincial. Muy bien, vamos a dejar un poco de lado estos aspectos. Si ustedes quieren participar, pueden utilizar el nexo telefónico, el 224567. El día de ayer, Freddy, se quedó pendiente un tema de las comisarías. Esto a pedido de un amable oyente de la Hora del Transporte y la Seguridad Vial, que ha sugerido a la producción del programa tocar y abordar este tema con la intención de que las diferentes comisarías que existen en la ciudad del Cusco no tengan un panorama, ¿no?, desolador, como si fueran depósito de vehículos siniestrados, depósito de vehículos intervenidos, ¿no?, y lamentablemente en zonas que no corresponden, que están prohibidas, que generan un colapso de la vía y generan inseguridad. De esto vamos a comentar más adelante. Y por supuesto, amigos, antes de la pausa comercial, este fin de semana también vamos a iniciar nuestro curso de manejo de camiones especializado Caja Fuller, camiones americanos. Ustedes pueden solicitar la inscripción en nuestra dirección. Estamos en la calle Chachacomayos, 203, oficina 306, a pocos metros, el paradero Amauta, carril de bajada de la Avenida La Cultura. Y para mayor referencia, amigos, a una puerta a un costado de la librería jurídica, esta calle tan importante. Y para mayor información, si es que no ubican, amigos, nuestra dirección, pueden contactarse al 256987. 256987, el teléfono del Instituto de Transporte y Seguridad Vial, que obviamente está dando la posibilidad a nuestros amigos conductores que tienen una licencia de conducir A3B o A3C profesional en el volante, a optar por esta certificación que les permita ser postulantes a las compañías mineras para manejar estos vehículos de 18 cambios Caja Fuller. Vamos a la pausa comercial y estamos de retorno con la Hora del Transporte y la Seguridad Vial. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rail. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Atención, torre de control. El Colegio Uningeniero solicita permiso para aterrizar. Vuelo procedente desde la ciudad de Lima. Aquí, torre de control. Permiso concedido. Punto exacto de aterrizaje en San Jerónimo, frente al Banco de la Nación. ¡Atención, San Jerónimo! Por fin tus sueños de ser ingeniero serán una realidad, porque ya están abiertas las matrículas del Colegio Uningenieros en sus tres niveles, inicial, primaria y secundaria. ¡Ah, y por apertura te obsequiamos tu buzo, mochila y libros gratis! ¡La Uni, la Uni, la Uni, la única institución educativa desde Lima! Amigo transportista, no caiga en este juego. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAR, teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad.
calidad a costo de importación. El Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, a través de su Centro de Formación Profesional, te ofrece el curso teórico práctico de manejo de camiones americanos con caja Puller, dirigido a conductores profesionales de las categorías A3B y A3C, y público en general interesado en especializarse en la conducción de vehículos americanos con caja Puller. Full prácticas en circuito de manejo y carretera, con docente de primer nivel, con una visión encaminada al buen desempeño del manejo de camiones americanos con caja Puller, así como su correcta operación. Aprovecha esta gran oportunidad y mejora tu condición económica postulando a las compañías mineras de la región con la certificación oficial del Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Inicio sábado 11 de febrero desde las 8 de la mañana. Inscripciones en la calle Chachacomayo 203, oficina 306, Huancha. Referencia: a pocos metros del paradero Mauta, Avenida La Cultura, carril de bajada. Teléfono 256987, RPC 965737290. Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, un paso adelante en la formación profesional del conductor. Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. En tan solo un año demostró su alta competitividad educativa. Admisión UNSAC, primera oportunidad 2017. Soy Urbén Quispe, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Soy Heidi Herrera, ingresé a Ingeniería Metalúrgica y soy del Colegio Matemático. Soy José Manuel Boyapasa, ingresé a Ingeniería Electrónica y soy del Colegio Matemático. Soy Horacio Quispe Ramírez, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Colegio Matemático, aquí decides lo que quieres ser. Matrículas abiertas en primaria y secundaria en Avenida de la Cultura frente al UNSAC y Avenida Huasca, Parte Alta, Huancha. Colegio Matemático. Despertamos tu mente y motivamos tu vida. Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. Instituto Ábaco, el mejor instituto del Perú, con alta calidad académica, con sedes a nivel nacional: Trujillo, Chiclayo, Piura, Lima y Cusco. Carreras profesionales: computación e informática, administración, contabilidad y mantenimiento de maquinaria pesada, con título a nombre de la nación, con la mejor infraestructura, aulas multimedia, horarios mañanas y noches para los que trabajan, inicio de clases 3 de octubre, con mensualidades súper económicas. ¿Para qué más? Únete a los mejores. Instituto Ábaco, no competimos, somos diferentes. Avenida Huaynacápac 177, al costado del Banco Financiero, y Avenida de la Cultura frente a la puerta principal del UNSA. Teléfono 084-240728, celular 964-341540. Instituto Ábaco, tu éxito es parte de nuestra acreditación 2016. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, a 12B, detrás del paradero Amauta. Huancha, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú, te prepara para la vida. Seba San Agustín, con resolución directoral del Ministerio de Educación, te da la gran oportunidad de concluir tus estudios secundarios solo estudiando sábados y domingos y proseguir con una carrera universitaria, institutos superiores, así como las fuerzas policiales, y lograr ser todo un profesional. Seba San Agustín, matrículas todo el año en 4 grupos. Inicio en enero, abril, junio y octubre. Matrículate ya, que para el estudio no hay edad. Seba San Agustín, calle Sacsayhuamán, L6, urbanización Manuel Prado, y en la Alameda Pachacútec, D9, frente al Parque Urpicha. Contacto directo al celular 984-96-5375. Seba San Agustín, tu mejor opción para concluir el colegio. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera, AFOCAP, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial, y más adelante, amigos, va a ser indignante lo que ustedes van a escuchar a través de este medio. Es una queja. Recordarán este accidente de tránsito en la empresa Huiracochán, que está en una carrera loca con juntamente con la empresa Siguar, ¿no? Chocaron y casi provocaron una tragedia a la altura del Maestro, en esta intersección, con una de las unidades de la empresa El Mirador, ¿no? Es increíble, ha tomado un giro totalmente distinto las investigaciones, y al parecer, amigos, esto tendría que ponerse incluso en tela de juicio la actividad de algunos malos efectivos de la Policía Nacional. Muy amigos, tenemos contacto telefónico. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido al programa, buenas noches. Así es, adelante, lo escuchamos. Así es, ¿a qué altura, mi amigo?
Así es, Rosas Pata. Y lamentablemente esta congestión simplemente es por los informales que están apostados a un costado del mercado, ¿no es así? Entonces pedimos de todas maneras que la autoridad le ponga la atención. Así es. Muchas gracias por la intervención, un abrazo para usted y esperemos que esta queja la escuche sobre todo nuestros funcionarios de la Gerencia de Tránsito, Vialidad y Transporte, ¿no? Corroborando el hecho. No, sí, dice nuestro amigo. Lo que he dicho, importante. Antes no era así. Antes, cuando en esta vía solo había dos carriles, no había estos problemas. Ahora que han implementado tres carriles en una vía con un servicio de transporte público, existen los problemas, ¿no? Y en ninguna parte del mundo, Richard, cuando existe el tema de transporte urbano, se implementan tres carriles en una avenida. Habrán estudiado, ¿no? Un posgrado. Siguiente contacto telefónico. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Se fue al aire el 224567 a disposición de los que quieran participar. Este álgido problema, Freddy, lo vamos a ventilar en nuestro medio de comunicación televisivo, ¿no? Hay tres cuadras, dice en este momento nuestro amigo, tres cuadras de congestión en el sector de Collasuyo, altura del mercado de Rosas Pata. Nosotros hace poco estuvimos ahí, hemos tardado casi 10 minutos y nos hemos dado con la ingrata sorpresa que los que provocaban esto eran los informales, que están apostados a un costado, generando todo este desorden, caos, ni un efectivo policial, ni un inspector de transporte, y para colmo, amigos, la lluvia agudiza el problema. Richard, y este no es el único lugar, ¿eh? Por ejemplo, si tú has observado en Avenida Infancia, justo en esa intersección, vas a encontrar también que hay una vía, esta vía la han puesto de tres carriles igual. Sí. ¿Y qué pasa? Dos de entrada y una de salida. ¿Y qué pasa? Según el reglamento está prohibido, prohibido adelantar o cambiar de carril en plena intersección. Y en este sector te obligan, porque como hay tres carriles, te obligan a cambiar de carril para que puedas pasar por esta intersección. O sea, así hay temas que no se han revisado, no sé quién esté haciendo estos cambios, pero tienen que observar el Reglamento Nacional de Tránsito en este sentido, y sobre todo también el Código de Infracciones, donde se sancionan estos temas. Muy bien, siguiente contacto telefónico. Aló, buenas noches, bienvenido. Señor Richard, buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿cómo está? Bienvenido. Acá en San Francisco hay colectiveros para Chica y hacen una congestión terrible. No es solo en nadie, es en Pontevedra también. A partir de las 8:30, se estacionan los carros grandes, expresos todos los Sebastián, y hacen a Chichín Independencia. Y hay una congestión terrible. La pregunta para el amigo, ¿están los inspectores ahí controlando como lo hacían en el año 2015? Muy bien, muchas gracias por ese no completo ánimo de poder, amigos, colaborar con nuestro medio de comunicación, poniendo a las autoridades en vigencia dentro de la agenda lo que tienen que hacer los próximos días. Hay que propender a tener una solución, Freddy, ya que existen los manuales. Yo creo que habrá que pasarle un super manual, pero ahora te comento, Freddy, tenemos un nuevo subgerente de tránsito y circulación, ¿no? Esperemos que, sí, bueno, pero este tema, Richard, es directamente competencia de la subgerencia de regulación del transporte, ¿no? Es al cargo del abogado y Freddy Vargas. El tema de señalización, no. Por ejemplo, el tema del que está hablando nuestro amigo, claro, el tema de la informalidad, el tema que está pasando acá en la Plaza San Francisco, esa es competencia de la subgerencia de regulación de la... El tema de la señalización, en todo caso, recae sobre la subgerencia de tránsito y circulación. Contacto abierto. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señores. Bienvenido, buenas noches. A los ciudadanos y también a nuestros gobernantes para tomar una decisión y poder guiar a todos nuestros conductores, ¿no? Luego, de repente una queja, no sé si ustedes han pasado por lo que es el área de Mendivi. Así es. El paradero del área de Mendivi de su vida es recontra mal ubicado. Está pasando la esquina. Y hay unos árboles que incluso tapan la visibilidad, ¿verdad? Hay unos árboles. Por cuatro medios, no sé si la municipalidad o
el distrito de Huanca podría mover un poco más hacia arriba, porque hay un espacio, es un espacio por lo menos de unos 30 metros hacia arriba que puede mover el paradero, y yo creo que sería un poco mejor para poder tener más circulación de vehículos, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias y la felicitación también para usted. Porque esto ya lo habíamos consultado con la gerencia de tránsito. Y lo que, y hay un problema en este sector, en Agua Buena, porque el paradero está señalizado a unos 20 metros, ¿no?, del paradero actual, que congestiona la zona, que provoca también un cuello de botella criminal. Sí, ¿pero qué es lo que sucede, Freddy? 7 metros más o menos de la intersección. Según norma, tiene que estar 10 metros libre en toda intersección. Se supone que este tema se tiene que adecuar muy, muy correctamente en el amigo que nos ha llamado. Tiene la razón, o sea, en este tema se tiene que avanzar este paradero, Richard, se tiene que hacer una adecuación en esta infraestructura de paraderos, que es lamentable que no se esté tomando los correctivos correspondientes. No, bueno, nosotros hicimos hace un par de semanas esta observación y nos han dicho, Freddy, que hay árboles, ¿no?, y podrían ser denunciados por arboricidio, por no quitar estos árboles que no permiten la reubicación de este paradero. ¿Qué opinas? Creo que ese tema lo tiene que ver también y lo tiene que coordinar con la Gerencia del Medio Ambiente. Así es. Hay un área especial sobre ese tema. Yo recuerdo, por ejemplo, que a la altura de la Avenida del Sol, la Gerencia del Medio Ambiente ha retirado algunos árboles, ha hecho la propuesta técnica y se ha realizado el año 2016. No digo arboricidio. Siguiente contacto telefónico. Aló, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, periodista. También quiero hacer una opinión respecto a la conducta de los señores policías, quienes no están presentes ahí en el problema de la vía de distanciamiento cerca de Abuena. Creo que deberían estar ya constantemente, porque al día yo veo los cuellos de botella, como ustedes reiteran, para que puedan dar la fluidez y el acceso y el ingreso de las personas que vivimos en Abuena u otras personas, ya que solamente ingresan del lado de distanciamiento y evitan que nosotros salgamos y peor, pues congestionamos las vías, ¿no? Solamente sería mi llamado. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Y acá, Freddy, no solamente hay un cuello botella, hay un peligro latente de accidente de tránsito. Son varios carriles que ingresan, ¿no?, incluso de vehículos de transporte público, todos pugnando por ingresar a un solo carril. Y se provoca un caos, ¿no?, que obviamente estresa hasta el más desestresado, amigos. Esto es un grave problema que trasladamos directamente a la Gerencia de Tránsito para poder centrarle la atención, tomar los medios correctivos para que no ocurran, ¿no?, desgracias más adelante. Contacto abierto. Alón, buenas noches, bienvenido. Marcelino, mi amigo Marcelino, bienvenido al programa. ¿Cómo está, mi amigo? Mi compadre Marcelino. Muy buenas noches. Así es, las comadres nos están azotando el día de hoy, Marcelino. Muchísimas gracias. Muchas gracias, mi amigo Marcelino Pan y Vino.
Y nosotros, Freddy, compartimos la opinión de nuestro amigo Marcelino. Una vía inconclusa, una vía de la muerte, una vía que ha sido formulada bajo varios problemas que hasta ahora no se pueden superar, con observaciones múltiples que no se pueden levantar, y ahora que tenemos esta sombra fantasma de Odebrecht, que va a también tapar con su manto seguramente estas obras que han tenido como, bueno, como lo han dicho, ¿no?, varias irregularidades, ¿no? Acá se van a destapar situaciones bastante dramáticas, pero mientras tanto, ¿qué hacemos nosotros como sociedad? ¿Qué estamos haciendo para mejorar este tema del tránsito? Con tanta pompa y platillo, el presidente regional dijo: estamos mejorando la transitabilidad. Me gustaría, yo que les aseguro que el Icona no pasa por ahí, ¿no? Porque se quedaría congestionado media o una hora y no podría llegar a su despacho. Increíble. Siguiente contacto telefónico. Aló, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. El que les habla es un ciudadano que vive acá en Las Colinas. Vine esta vía de ayuntamiento con tanta pompa. Y si bien también es un desarrollo para nuestra ciudad, pero para nosotros los que vivimos aquí es un problema muy grande. En primer lugar, es un caos total el querer salir por Aguabuena o bien por Hilario Mendívil, a lo cual nosotros, varios de nosotros que vivimos acá por Las Joyas, optamos por irnos terminando el aeropuerto. Hay un paso libre que ha dejado Corpas, y gracias a Dios, gracias a Corpas, que no lo han cerrado, porque pensaban cerrarlo. Nosotros tenemos que usar esa vía para poder llegar a nuestro trabajo, porque salir por Aguabuena o por Hilario Mendívil es imposible. Y muy aparte de esto, como dice el señor anterior que me antecedió, una parte de unos terrenos que han estado destinados para poder fluir este tránsito, pero lo cual hasta ahora no se ve nada, ningún otro trabajo de mantenimiento u otro trabajo que pueda viabilizar nuestras vías, ¿no? Y muy aparte de eso, acá por Suribaya, que también creo que hizo esta obra de la vía que está colindante al río, los señores que hicieron las calles comienzan a poner los adoquines grandes, tapar con llantas, piedras, y no hay un acceso completo. Es un caos todo esto. Por favor, por su medio, y pediríamos también a la Municipalidad de San Sebastián para que pudiera intervenir a estas calles, porque están recontra tapadas con tierra, con piedras, con llantas, o sea, no podemos ni pasar. Por eso digo, nosotros nos vamos por ahí abajo, por un paso que nos ha dado Corpa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, ¿no? Muy agradecido por las participaciones que ingresan al 224567. Vamos a irnos a una breve pausa comercial y tras la pausa vamos a continuar. No podemos dejar, Freddy, de lado hablar de este problema de la vía de evitamiento. Conflicto, no solamente interés, ¿no? Acá vemos una situación que se agudiza, ¿no?, por el tema de los accidentes de tránsito, múltiples problemas en la vía de evitamiento. Vamos a una breve pausa comercial, no sin antes anunciar que este fin de semana nuevamente el Instituto de Transporte y Seguridad Vial está iniciando un nuevo curso o un nuevo grupo, ¿no?, para el curso de manejo especializado de camiones con caja Fuller. Será en nuestras instalaciones en la calle de Chachacomayo 203, intersección con la avenida Los Incas, oficina 306, a pocos metros del paradero Amauta, carril de bajada de la avenida La Cultura. Teléfono adicional para que ustedes puedan pedir, solicitar vuestros o los requisitos para participar de este curso especializado en manejo de estos camiones al 256987. 256987, la certificación oficial a nombre del Ministerio de Educación y, por supuesto, la plana docente, los instructores, todos capacitados y acreditados con la perspectiva, amigos, y la garantía del Instituto de Transporte y Seguridad Vial. Vamos a la pausa comercial.
Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local. 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicio. Venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacútec 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rail. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Atención, torre de control. El Colegio Uningeniero solicita permiso para aterrizar. Vuelo procedente desde la ciudad de Lima. Aquí, torre de control. Permiso concedido. Punto exacto de aterrizaje en San Jerónimo, frente al Banco de la Nación. ¡Atención, San Jerónimo! Por fin tus sueños de ser ingeniero serán una realidad, porque ya están abiertas las matrículas del Colegio Uningenieros en sus tres niveles, inicial, primaria y secundaria. ¡Ah, y por apertura te obsequiamos tu buzo, mochila y libros gratis! ¡La Uni, la Uni, la Uni, la única institución educativa desde Lima! Amigo transportista, no caiga en este juego. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT te ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional. GPS Cusco SAR, teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. El Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, a través de su Centro de Formación Profesional, te ofrece el curso teórico práctico de manejo de camiones americanos con caja Puller, dirigido a conductores profesionales de las categorías A3B y A3C, y público en general interesado en especializarse en la conducción de vehículos americanos con caja Fuller. Full prácticas en circuito de manejo y carretera, con docente de primer nivel, con una visión encaminada al buen desempeño del manejo de camiones americanos con caja Fuller, así como su correcta operación. Aprovecha esta gran oportunidad y mejora tu condición económica postulando a las compañías mineras de la región con la certificación oficial del Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Inicio sábado 11 de febrero desde las 8 de la mañana. Inscripciones en la calle Chachacomayo 203, oficina 306, Huancha. Referencia, a pocos metros del paradero Mauta, Avenida La Cultura, carril de bajada. Teléfono 256987, RPC 965737290. Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Un paso adelante en la formación profesional del conductor. Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. En tan solo un año demostró su alta competitividad educativa. Admisión UNSAC. Primera oportunidad 2017. Soy Urbén Quispe, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Soy Heidi Herrera, ingresé a Ingeniería Metalúrgica y soy del Colegio Matemático. Soy José Manuel Boyapasa, ingresé a Ingeniería Electrónica y soy del Colegio Matemático. Soy Horacio Quispe Ramírez, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Colegio Matemático. Aquí decides lo que quieres ser. Matrículas abiertas en primaria y secundaria en Avenida de la Cultura frente al UNSAC y Avenida Huasca, Parte Alta, Huancha. Colegio Matemático. Despertamos tu mente y motivamos tu vida. Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. Instituto Ábaco, el mejor instituto del Perú, con alta calidad académica, con sedes a nivel nacional: Trujillo, Chiclayo, Piura, Lima y Cusco. Carreras profesionales: computación e informática, administración, contabilidad y mantenimiento de maquinaria pesada, con título a nombre de la nación, con la mejor infraestructura, aulas multimedia, horarios mañanas y noches para los que trabajan. Inicio de clases 3 de octubre, con mensualidades súper económicas. ¿Para qué más? Únete a los mejores. Instituto Ábaco, no competimos, somos diferentes. Avenida Huaynacapac 177, al costado del Banco Financiero, y Avenida de la Cultura frente a la puerta principal del UNSA. Teléfono 084-240728, celular 964-341540. Instituto Ábaco, tu éxito es parte de nuestra acreditación 2016.
prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. En revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, a 12B, detrás del paradero Amauta. Huanchac, Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú. Te prepara para la vida. Seba San Agustín, con resolución directoral del Ministerio de Educación, te da la gran oportunidad de concluir tus estudios secundarios solo estudiando sábados y domingos y proseguir con una carrera universitaria, institutos superiores, así como las fuerzas policiales, y lograr ser todo un profesional. Seba San Agustín, matrículas todo el año en 4 grupos. Inicio en enero, abril, junio y octubre. Matricúlate ya, que para el estudio no hay edad. Seba San Agustín, calle Sacsayhuamán, L6, urbanización Manuel Prado, y en la Alameda Pachacútec, D9, frente al Parque Urpicha. Contacto directo al celular 984-96-5375. Seba San Agustín, tu mejor opción para concluir el colegio. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. ¡Imbécil! Te lo recuerda la primera. AFOCAP, Región Cusco. Contáctate con la hora del transporte y la seguridad vial. Contáctate 224567. 224567. Y no solamente nosotros nos preguntamos que al hacer este proyecto en la Avenida de la Muerte o Vía de Evitamiento, ¿no han pensado los ingenieros, la propuesta, ¿no?, de tener viabilidad de que en este punto de Agua Buena iba a generarse un problema grandísimo, un tema que ahora molesta y es obviamente, pues, digamos, discutible, ¿no?, estas propuestas? Tenemos un contacto telefónico, vamos a continuar con el tema, esperamos, amigos, que pueda llegar a oídos de las autoridades para buscar algún tipo de solución. Aló, muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Adelante, lo escuchamos. Hola, la señora Víctor, acerca del transporte, lo que está comentando aquí en la radio, ¿no? Bueno, señora Víctor, yo creo que acerca del transporte ha mandado todo el transporte aquí en la ciudad de Cusco y a día la ciudad es un caos vehicular. ¿Por qué, señora Víctor? ¿Por qué? Porque las vías están totalmente desastroso, señor Richard. Hablemos de la vía expresa, señor Richard. Si la vía expresa estaría bien pavimentada, no es necesario que las unidades transiten por la Avenida de la Cultura. Por esos motivos, señor Richard, es la congestión en la Avenida de la Cultura, Lima Pampa, Centro, Hospital Regional, por todos esos lugares, señor Richard. Óvalo, Pachacute, por favor, señor Richard, yo creo que las autoridades deberían ponerse para que se ponga a trabajar, ¿no? Muchas gracias, y tiene toda la razón. No se necesita, Freddy, ser un especialista, un gran, no digamos, profesional en materia de tránsito para darse cuenta, no, que el problema radica en varios aspectos de conectividad en la ciudad, no, y estamos solamente poniendo paliativos, no. Ahora se pretende hacer la vía expresa, o mal llamada vía expresa, porque tampoco va a tener condición de vía expresa, por si acaso. No, con estas, no sabemos si va a ser 8 carriles, 6 carriles, si va a tener, no, condiciones, puentes. En realidad no hay información, no, porque se está trabajando de igual forma que se hizo con la vía de evitamiento y va a tener problemas bastante complejos esta zona, ¿no? Entonces, amigos, hay observaciones que definitivamente se tienen que atender por parte de todos nosotros como ciudadanos, y más aún si son autoridades. Contacto abierto. Hola, buenas noches, bienvenido. Bienvenido al programa, buenas noches, adelante, lo escuchamos. Yo quería hacer un consejo de transporte urbano que dejen abandonar sus rutas a partir de las 9:30 de la noche. Por ejemplo, no hay para la vía de evitamiento por esa parte. Así es, o sea, la empresa Correcaminos, ¿qué empresa más hay? C4M. El Dorado. No, ¿a partir de qué hora ya no prestan la ruta estos, o ya no sirven estas unidades? 9:30 de la noche no hay. Ya no hay, 9:30 ya no hay. Cuando la ley o cuando la ordenanza municipal 033 precisa que la prestación de servicio sin interrupción es de 6 de la mañana a 10 de la noche. O sea, está habiendo un incumplimiento. Por ejemplo, también para ir a el transporte
San Sebastián, ya no sube el cruce, esta va a también, se va a defender San Jerónimo, todos los carros se van a San Jerónimo, defender el control. Muy bien, esta queja le estamos trasladando, amigos, a la subgerencia de regulación. Estos están a cargo, ¿verdad, Freddy? Claro, esto significa ante la ausencia de la fiscalización del tema del transporte. Tú sabes que los operadores van a hacer lo que quieren, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que tener cartas en el asunto. Y sobre todo, también, Richard, el tema que comentó anteriormente en la llamada, el hecho de colocar piedras, el hecho de colocar un sinnúmero de obstáculos en la vía. De eso vamos a hablar porque el Reglamento Nacional de Tránsito lo prohíbe. A ver, contacto abierto, aló. Buenas noches, bienvenido. Bienvenido al programa. Responder al joven que está en ese momento que ha opinado acerca del transporte. Señor Richard, yo soy propietario de aquí de la empresa Transporte Express, señor Richard. Yo hago el servicio urbano hasta las 9:30 a esa ruta. Pero, señor Richard, la gente no son capaces de pagar por lo menos acerca de 9:40. Anoche he bajado los 10 estudios en abajo en el ayuntamiento, señor Richard. Nos preguntan 50 céntimos, 70 céntimos, 70 céntimos. ¿Por qué, señor Richard? Mira, mi ruta de la vía expresa es un desastroso, señor Richard. Que la mañana, hasta en ahí mismo rompemos muebles y entramos a las 10, 11, 10 y 10 entramos. No son capaces de pagar por lo menos unos 10, ¿sabes qué? Porque viajan desde Belén, viajan hasta la vía de avistamiento, pagan 70 céntimos, Richard. ¿Por qué, señor Richard? Por lo menos la gente le puede como si te dice, ¿sabes? Estoy viajando desde Belén hasta el final, toma un solcito, señor Richard. ¿Por qué motivos? Por ese motivo, a veces nosotros los transportes de aéreos no bajamos, señor Richard. Este es de bicicleta, señor Richard. Por lo menos usted como periodista, diga a los usuarios que por lo menos a partir de la ley media a los lugares más lejanos que se van con sus vehículos, paguen por lo menos un sol, señor Richard, si no hay media es que como las 10 de la noche, señor Richard, porque viajan directo desde Belén. Directamente, señor Richard, ¿con cuánto crees que bajamos esa bajada? Bajamos con 25 soles, 20 soles. ¿Para qué, señor? ¿Podría parar ese dato? ¿Sí o no, señor Richard? Eso sí, también. Muy bien, muchas gracias por la participación a nuestro amigo transportista. Pero vayamos un poco, amigos, a lo razonable y lo justo. Correcto, porque tiene razón en algunos aspectos nuestro amigo. Hace muy poco hice la ruta hacia Altibacanas, comunidad. Es desastroso. Realmente los vehículos están quebrando las unidades de la empresa Tupamaru. Todos los días, imagino, y cuando hay lluvia, tremendos huecos, y encima, Freddy, han colocado los pobladores, seguramente los vecinos de Altibacanas, unos rompemuebles que no he podido pasar con mi auto. Sí, pero Richard, hay que hacerles un consejo, ¿no? Lamentablemente, estas empresas tienen un gerente, y este gerente tiene que gerenciar. Pregunto yo, ¿quién ha concesionado estas rutas? ¿Acaso no ha sido la Municipalidad Provincial del Cusco? Entonces, los gerentes de las empresas tienen que manifestar su malestar y exigir, por lo menos en esta zona de San Sebastián, que la Municipalidad del Cusco haga por lo menos un lastrado. ¡Da un mantenimiento! De hecho, un tema de mantenimiento. Yo recuerdo que anteriores gestiones lo ha hecho la Municipalidad. Este año y el año pasado y el anterior, no sé si lo habrá hecho, pero yo recuerdo hace 3, 4, 5 años donde la Municipalidad, donde su maquinaria estuvo haciendo el lastrado en este sector, por ejemplo, de lo que es la vía de evitamiento, ¿no? Entre Tupajamaru y Enaco. Entonces, este tema también va porque estos gerentes de las empresas tienen que reclamar al concedente. O sea, ¿quién es el concedente? La Municipalidad Provincial del Cusco, de estas rutas, por el cual ellos han ganado un proceso de licitación. Y además también, Richard, hay un tema de sensibilización que se tiene que hacer, como tú bien lo has dicho, que a partir de las 10 de la noche ya las vías en la ciudad son libres. Así es, ¿no? Las rutas son libres. Entonces ahí, por ejemplo, el operador puede pedir un sol 20, 80 céntimos, y tiene que ponerse de acuerdo con el usuario, porque está obligado hasta las 10 de la noche a cobrar sus 70 céntimos. Está obligado, hay una obligación. Luego de las 10 de la noche, Richard, puede cobrar un sol 20. Yo recuerdo, por ejemplo, que llamó una vez un oyente, dijo que le habían cobrado un sol 50 entre lo que es toda la Avenida de la Cultura, pero a las 12 de la noche, 12 y media de la noche, un sol 50, un vehículo de transporte urbano. Entonces, cada pasajero ya evaluará este tema de los pasajes, porque es
de acuerdo a la oferta y demanda, pero a partir de las 10 de la noche para adelante. Así es que sugerimos a nuestros amigos conductores y transportistas, ese no es un capricho de vuestro amigo Richard Treveños, que siempre me pongo, digamos, pues a disposición de nuestros amigos oyentes, sino está dentro de la ordenanza municipal. La prestación, la operación del servicio sin interrupción, y si es que va a haber algún tipo de interrupción, se tiene que informar 24 horas antes. Amigos, si usted quiere irse a las 9 y media, porque no hay pasajeros, informe 48 horas antes a la gerencia de tránsito para que le den el permiso correspondiente. Sin embargo, amigos, no, esta ruta tiene que ser servida de 6 de la mañana a 10 de la noche sin ningún tipo de interrupción. Y además, Richard, esto también se genera por el tema de la informalidad. Por ejemplo, bien dijo el amigo transportista que le botaban 50 céntimos, 60 céntimos, ¿no? Fue llamado a los usuarios. Pero, sin embargo, Richard, también se establece en la ordenanza que deben entregar el boleto correspondiente. Imagínate, el pasajero que sube paga sus 70 céntimos, le da su boleto. Persona que no pague los 70 céntimos, supongo que no tendrá derecho a este boletaje. Entonces, se tiene que fomentar el tema de la formalidad. Como era hace 20 años, hace 30 años, yo recuerdo cuando viajaba, por ejemplo, Cusco, San Jerónimo, Richard, en, claro, estos, los boletos grandes, en esos buses, las palomitas o los rojos, o en los azules hacia el aeropuerto, te entregaban tu boleto. Sí. Es más, el pasajero exigía su boleto. Yo recuerdo que el año 2015, por ejemplo, la gerencia de tránsito estuvo exigiendo este tema del boletaje. Muchas de las empresas estaban ya entregando, había ya un tema de cambiar este tema, un cambio de actitud, ¿no? Pero lamentablemente ahora se ha dejado todo este tema y estamos comentando el tema de la informalidad. Entonces, es importante que ya sus autoridades, Richard, se pongan a dialogar, sensibilicen a la población en estos temas. Muy bien, vamos a tener un aviso de servicio público. Acaba de llamar el señor Jorge Luis, encontró una licencia de conducir profesional. Le hemos pedido el número y según el sistema de licencia de conducir pertenece a Alex Kevin Flores Flores. Licencia clase categoría 2B profesional, está vigente hasta el 2018 y es un buen conductor el que perdió la licencia, tiene cero puntos en el sistema. Cualquier información, ¿no? ¿Quién, haya perdido esta licencia de conducir, se puede contactar al 984-57-96-57. 984-57-96-57, preguntar por el señor Jorge Luis, que encontró la licencia de conducir profesional de Kevin Alex Flores Flores. Vamos a la pausa comercial. Multillantas Cusco, suministro global, servicio y soporte local, 36 años permanentes en la región, con el respaldo de llantas y servicios, venta de neumáticos de marcas reconocidas como Goodyear, Yokohama, Bridgestone, Firestone, Hankook, Nexen, Maxxis, Michelin, BF Goodrich, Aelu, así como llantas asiáticas seleccionadas. Multillantas Cusco, llantas para auto, camioneta, minibuses, buses, camiones, turismo, transporte, construcción, minería, agricultura e industria. Además, taller multimarca, especializado en sistema de dirección, suspensión, frenos, balanceo y alineamiento. Servicio garantizado, horario de atención, lunes a sábado, de 8 a 18 horas corrido. Avenida Pachacute 400, entre la piscina de Huanchac y la estación de Perú Rail. Hasta el 10% de descuento en todas las marcas, 15% de descuento en servicios de taller, en llante y alineamiento gratis. Multillantas Cusco. Multillantas Cusco. Profesionales a su servicio. Atención, torre de control. El Colegio Uningeniero solicita permiso para aterrizar. Vuelo procedente desde la ciudad de Lima. Aquí, torre de control. Permiso concedido. Punto exacto de aterrizaje en San Jerónimo, frente al Banco de la Nación. Atención, San Jerónimo. Por fin tus sueños de ser ingeniero serán una realidad, porque ya están abiertas las matrículas del Colegio Uningenieros en sus tres niveles: inicial, primaria y secundaria. Ah, y por apertura, te obsequiamos tu buzo, mochila y libros gratis. La Uni, la Uni, la Uni, la única institución educativa desde Lima. Amigo transportista, no caiga en este juego. El Cusco ya cuenta con una empresa autorizada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con GPS homologados según las normas vigentes. GPS Cusco SAT.
ofrece rastreo y visualización en tiempo real, las 24 horas del día, acceso ilimitado, vía web, control de paradas a lo largo de la ruta, botón antipánico para emergencias, geocercas para efectivizar el servicio, cobertura a nivel nacional, GPS Cusco SAR, teléfono 25-6987, RPC 965-73-7290. GPS Cusco SAR, garantía con equipos GPS de calidad a costo de importación. El Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú, a través de su Centro de Formación Profesional, te ofrece el curso teórico práctico de manejo de camiones americanos con caja Puller, dirigido a conductores profesionales de las categorías A3B y A3C, y público en general interesado en especializarse en la conducción de vehículos americanos con caja Puller. Full prácticas en circuito de manejo y carretera, con docente de primer nivel, con una visión encaminada al buen desempeño del manejo de camiones americanos con caja Puller, así como su correcta operación. Aprovecha esta gran oportunidad y mejora tu condición económica postulando a las compañías mineras de la región con la certificación oficial del Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Inicio sábado 11 de febrero desde las 8 de la mañana. Inscripciones en la calle Chachacomayo 203, oficina 306, Huancha, referencia a pocos metros del paradero Mauta, avenida La Cultura, carril de bajada. Teléfono 256987, RPC 965737290. Instituto de Transporte y Seguridad Vial del Perú. Un paso adelante en la formación profesional del conductor. Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. En tan solo un año demostró su alta competitividad educativa. Admisión UNSAC. Primera oportunidad 2017. Soy Urbén Quispe, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Soy Heidi Herrera, ingresé a Ingeniería Metalúrgica y soy del Colegio Matemático. Soy José Manuel Boyapasa, ingresé a Ingeniería Electrónica y soy del Colegio Matemático. Soy Horacio Quispe Ramírez, ingresé a Ingeniería Eléctrica y soy del Colegio Matemático. Colegio Matemático, aquí decides lo que quieres ser. Matrículas abiertas en primaria y secundaria en Avenida de la Cultura frente al UNSAC y Avenida Huasca, Parte Alta, Huancha. Colegio Matemático. Despertamos tu mente y motivamos tu vida. Colegio Matemático, el colegio de tu academia Alfa Ingenieros. Instituto Ábaco, el mejor instituto del Perú, con alta calidad académica, con sedes a nivel nacional: Trujillo, Chiclayo, Piura, Lima y Cusco. Carreras profesionales: computación e informática, administración, contabilidad y mantenimiento de maquinaria pesada, con título a nombre de la nación, con la mejor infraestructura, aulas multimedia, horarios mañanas y noches para los que trabajan, inicio de clases 3 de octubre, con mensualidades súper económicas. ¿Para qué más? Únete a los mejores. Instituto Ábaco, no competimos, somos diferentes. Avenida Huaynacapac 177, al costado del Banco Financiero, y Avenida de la Cultura frente a la puerta principal del UNSAC. Teléfono 084-240728, celular 964-341540. Instituto Ábaco, tu éxito es parte de nuestra acreditación 2016. Prepárate en la Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú en revalidación, recategorización, el mejor circuito de manejo internacional, docentes de primera, infraestructura propia. Ubícanos en Urbanización Constancia, a 12B, detrás del paradero Amauta, Huancha. Escuela de Conductores Líderes del Sur y del Perú, te prepara para la vida. Seba San Agustín, con resolución directoral del Ministerio de Educación, te da la gran oportunidad de concluir tus estudios secundarios solo estudiando sábados y domingos y proseguir con una carrera universitaria, institutos superiores, así como las fuerzas policiales, y lograr ser todo un profesional. Seba San Agustín, matrículas todo el año en 4 grupos. Inicio en enero, abril, julio y octubre. Matrículate ya, que para el estudio no hay edad. Seba San Agustín, calle Sacsayhuamán, L6, urbanización Manuel Prado, y en la Alameda Pachacútec, D9, frente al Parque Urpicha. Contacto directo al celular 984-96-5375. Seba San Agustín, tu mejor opción para concluir el colegio. Amigo conductor, si tomas bebidas alcohólicas, no manejes. Así evitarás cualquier tipo de accidentes de tránsito. Imbécil. Te lo recuerda la primera. AFOCAP, Región Cusco. Muy bien, nosotros continuamos con la hora del transporte y la seguridad vial y las preguntas que están en las redes sociales. Espero que Freddy nos puedas ayudar
a disipar. Por ejemplo, se puede colocar, un ciudadano puede colocar un rompemuelle, porque, por ejemplo, en mi calle corren mucho los carros, agarro mi material y coloco un rompemuelle. ¿Esto está permitido? Esto está prohibido, según el Reglamento Nacional de Tránsito, en su artículo 24, establece el tema de la prohibición de colocar propaganda, objetos, infraestructura que puedan afectar al tránsito de peatones y vehículos o la señalización o la semaforización. En este aspecto, por ejemplo, lamentablemente, Richard, hay que decirlo, por ausencia de la autoridad, ya hasta en Avenida de la Cultura vamos a encontrar que muchos de los negocios ponen sus conos ya. Así es. Evitando que los vehículos estacionen. Y como quien dice, ya el ciudadano responsable está haciendo cumplir el marco normativo, pero sin embargo está afectando el derecho de los demás también a que se puedan detener por un momento. Es cierto, está prohibido el tema del estacionamiento, pero no está prohibido el tema de detención. La detención significa detener el vehículo para subir o bajar pasajeros por unos cuantos segundos. Muy bien, muchas gracias. Y el día de mañana, amigos, se nos ha quedado el tiempo, nos gana. Vamos a hablar de este accidente provocado por la empresa Huiracochán. Recordarán ustedes, ¿no? Con la empresa El Mirador, en un correteo se pasó la luz en rojo y provocó la, bueno, 8 lesionados. ¿Qué es lo que sucede? Este señor de esta empresa Huiracochán, Carlos Chávez Mamani, tiene una licencia 13 y tiene, ¿no?, 11 infracciones de tránsito, todas impuestas en la municipalidad de Quispicanchis. O sea, es un criminal al volante, ¿no? ¿Y qué pasa con este señor? Simplemente ha sucedido el accidente de tránsito y lo han limpiado de paja y polvo. No existe ni siquiera la infracción M39, ¿no? El vehículo que debería haberse quedado incautado bajo este término, amigos, de poder reparar los daños de las víctimas de este accidente de tránsito, al día siguiente se lo han devuelto. Y este señor, Carlos Chávez Mamani, sigue manejando el mismo carro con la misma imprudencia. No podemos permitirlo, de eso vamos a hablar el día de mañana. Llegamos a la parte final, muchas gracias a ustedes. Feliz Día de los Compadres, un abrazo para todos. Muchas gracias, hasta mañana, buenas noches.